Y en ese momento, incluso el sistema normalista, deberíamos de revisarlo a la luz de una evaluación también a profundidad en ese sentido. Por una razón, cuando salíamos a los 17, 18 años, pues nos sentíamos dueños del mundo, no teníamos ataduras, en el sentido, si se puede llamar así, familiares o compromisos de hijos, etc. Y estaba la gente dispuesta efectivamente a irse a donde fuera. Así era. El otro elemento que había era ser normalista genera una identidad. Por eso los maestros también se enardecieron y se indignaron en el ataque a las normales. Hay una identidad. Ser normalista es una identidad. Hay mucho en la formación de las normales, de un compromiso social. Se habla mucho de la entrega, de la vocación. Y lo que se generaba en ese momento era el reconocimiento de un derecho. Asumíamos que la plaza era un derecho. Yo mencioné lo del artículo tercero constitucional en el sentido de que la sociedad mandata al Estado, ese es un derecho social, mandata al Estado que otorgue educación gratuita, laica y obligatoria. Y para hacerlo, también tenía la obligación el Estado de formar a los maestros para dar ese tipo de educación. Si no, ¿quién la va a dar? O sea, ese es el sentido de que las plazas fueran entregadas automáticamente a los egresados de las escuelas públicas. Yo no estoy hablando de las normales privadas, estoy hablando de las normales públicas. Bueno, entonces, un punto crítico de la ACE fue la eliminación del Estado de cumplir con eso. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué no era mejor? ¿No son mejores los concursos de oposición? Podríamos decir que sí, aunque en la propia UNAM hay problemas con los concursos de oposición, pero, y supongo que en muchos lugares, pero lo que se instrumentó con la ACE, a un año ya podemos hacer una evaluación, no fue un concurso de oposición, evidentemente. Fueron exámenes estandarizados aplicados a profesores que solicitaban una plaza, pero no eran concursos de oposición. O sea, ¿cómo se van a evaluar las habilidades para enseñar a través de una prueba estandarizada? Eso es de risa. Y bueno, también de tragedia, porque ¿qué es lo que están haciendo realmente? Bueno, el otro punto de controversia, y bueno, puedo abundar mucho, pero por el tiempo no lo voy a hacer, pero hay un seguimiento de lo que fueron los criterios, que incluso no fueron equitativos, en el ámbito nacional para este concurso que le llamaron de oposición, porque había criterios diferenciados según el estado. Por ejemplo, en algunos de los estados y en el Distrito Federal se pedía tener un cierto número de años de residencia. En otros lugares era nacer en el estado para poder concursar. O sea, había criterios diferentes, adicionales a los generales. Y eso estaba sancionado en las propias reglas del examen. Si uno entraba a la página electrónica, se encontraba con muchas diferencias. Bueno, el otro punto crítico de la ACE es el aumento del peso de los exámenes estandarizados. Los exámenes estandarizados son una plaga en el mundo, no nada más entre nosotros. En Estados Unidos hay incluso resistencias muy fuertes, organizadas, de profesores a través de sus sindicatos para oponerse a la realización de los exámenes. En Canadá, en Columbia Británica, en febrero, obligaron por mandato jurídico, judicial, perdón, a los maestros a aplicar los exámenes porque había un acuerdo de toda la Federación de Profesores de Columbia Británica de no aplicar los exámenes por los efectos negativos que tiene, porque les quita tiempo, porque se convierten en instrumentos que se usan para inducir cambios curriculares o en los contenidos, porque además obligan a que los maestros enseñen para los exámenes en muchos casos cuando ellos quieren enseñar otra cosa, o bueno, con más profundidad. Entonces, esta discusión, y esto es un tema muy álgido en este momento, por lo menos podría yo decir, en Ecuador, en Argentina, en Costa Rica, en Canadá, en Estados Unidos,
presupuesto en México. Bueno, el otro punto crítico es el de educación por competencias. O sea, esta es una discusión que apenas se inicia, no hay mucho cuestionamiento al respecto. Quiero decir, hay mucha literatura y demás, pero en el ámbito de los maestros, como que esto no está todavía ni siquiera muy comprendido qué significa. O sea, el otro aspecto... El otro tema es la evaluación por desempeño docente que se vincula con las pruebas estandarizadas. Es decir, un elemento que cambia radicalmente la Alianza por la Calidad de la Educación, o bueno, si no radicalmente, cambia los criterios, los pesos que se le da a carrera magisterial. Ustedes saben que carrera magisterial es un programa productivista para otorgar incrementos salariales diferenciados a partir de cumplir con ciertos requisitos por parte de los profesores. Bueno, el peso que se le da ahora es, dentro del 100%, es el 60% lo tiene el desempeño de los niños en los exámenes estandarizados. Ese va a ser un criterio para ver si se entrega o no, o si se obtiene el 100% de los puntos o no. Esto es muy fuerte, porque si se vincula al desempeño de los niños en los exámenes estandarizados, es como si supusieran las autoridades que toda la responsabilidad de los resultados de los exámenes es del maestro que está frente al grupo en ese momento, que es absurdo, realmente. Entonces, esto es una parte fuerte que tiene la alianza, son los cambios. Por supuesto, el salario magisterial, repito, está vinculado a estos resultados. Bueno, con este tipo de políticas, es decir, con la educación por competencias, con el control mayor que se quiere sobre los maestros a partir de carrera magisterial, con estos criterios, la proliferación mayor de las pruebas, porque además amplían en la aplicación de la prueba enlace. Incluso hablaban desde preescolar. Yo no sé si lo van a cumplir, parece que no lo hicieron, pero lo ampliaban en perspectivas que estaban en las. Bueno, hay un vaciamiento de la profesión docente. Eso es un costo muy alto. Por supuesto, hay un ataque a las normales. Y algo que a mí me llamaba la atención es que siempre se hacía un señalamiento de que se podía atender con el programa de la ACE, con los concursos de oposición y como estaban instrumentando la política, las políticas que están atrás, a que maestros que no fueran maestros, ahorita en educación primaria o preescolar, todo el que se presenta a ocupar una plaza tiene un título normalista. Podían estar preparados en las universidades, pero sin tener esa preparación pedagógica, didáctica, etc. Entonces, esto era algo que se llamaba la atención. Esto en secundaria es muy común, porque muchos maestros de secundaria no son maestros normalistas, provienen de las universidades en general. Pero algo que sí era como un foco de alerta es que se estaba anunciando que las escuelas tradicionalmente formadoras de maestros, la UPN, las normales, los centros de formación de maestros, prácticamente iban a poder ser hechos a un lado porque se iba a abrir la posibilidad de que se ofertaran cursos de formación, de diplomados, etcétera, por quien quisiera darlos y se les escuelas privadas y públicas y serían pagados por la Secretaría de Educación. Bueno, antier, salió una pequeña nota sobre que la SEP lanza un programa para formar directores y dice muy claramente, esto es en educación media superior, y lo que me llama la atención es que asume
ante directores de los bachilleratos.